Amigas y amigos, ¿cómo están? Les traigo este video de este review de esta paleta de Kat Von D. Así viene por la parte de enfrente. Y así viene por la parte de atrás, que trae los nombres de cada sombra. Esta paleta es de sombras, porque tengo otra paleta que es de para contorno, para contornear el rostro, y nada más que esta viene color mate y esta sí viene brillosita, y esta es para sombras. Y si se fijan, las letras vienen más resaltadas y aparte brillosas, y estas vienen más mate. Y la caja es dura. Y esta es como más acartonada. Y cuando me la encontré ahí, esta paleta la encontré en la tienda TJ Maxx. Cuando me la encontré ahí, dije, no, pues es de contorno. Y nada, que me voy llevando la sorpresa, que era sombras. Así que acompáñenme a hacer unos swatches de cada una de las sombras que trae aquí. Bueno, como pueden ver, ahí se ven esos colores. Y también trae espejo. El material se siente bien duradero. Así que vamos a empezar. Primero vamos a comenzar con este. Oh, muy bien, miren. Como a mí me gustan mucho los tonos tierra, tono café, me encanta, así que pigmenten mucho. Ok, seguimos. Muy, muy bien. Ahora vamos a seguir con este de aquí. Ahí está, es como un color coral. Ahora vamos con este. Muy, muy pigmentado, la verdad. Muy pigmentado. Ok, seguimos con el negro. Wow, muy negro, o sea, muy bien, porque hay negros que se ven que están muy pigmentados, pero en realidad tienen un subtono grisáceo, y este se ve muy bien. Ok, seguimos con este, que es también como coral, casi parecido a este, pero este es más clarito, como más blanco. Ok, ahí está. Sí, me gusta. ¿Cómo lo ven ustedes, chicas? Continuamos con este, que se ve como un color cobre. ¡Wow, chicas! Miren nada más este como color ladrillo. ¡Qué hermoso está! De verdad que me encanta. Seguimos con este. Este de aquí. Que es como un color arenita. Bueno, ahí está. Sí me gusta el color. Aunque acá el color viene diferente. Viene más clarito. Ok, por último vamos con este. Ay, le pasé el dedo, le aplané mucho, chicas, y miren nada más lo que pasó, no. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ya después del desastre que hice, ¿cómo pude hacer esto, chicas? Ay, Dios mío, miren, y
apenas les iba a decir que era como con un subtono durazno, que me gustaba mucho, que me encantaba. Y miren, le puse mucha fuerza para el swatch. Vamos a ver. Ahí está. Chicas, de verdad que me encantó. Estos colores me gustan mucho y pues no me defrauda porque pigmentan muy bien. Así que es una muy buena compra, una muy buena paleta. Ok, y ahora estos de arriba, que son los que vienen más grandes. Esto ya no tengo aquí espacio, pero bueno, se lo voy a poner aquí. Y bueno, pues ese no está muy fuerte. Ese podría usarse como para el huesito de la ceja. Vamos. Tampoco está muy, muy bajito, que sería este color. Y por último, vamos a ver este. Muy bajitos. Ese es como un color duraznito, bajito. Pero estos están padrísimo, padrísimo. Me encantó, chicas. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, amigas y amigos, esto fue todo por este video. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes. Por si no han comprado todavía esta paleta, se animen a hacerlo porque de verdad que viene muy, muy pigmentada, muy bien. Y pues bien, está muy duradera el case, el material está muy, muy bien. Y los colores, pues muy usables. Gracias por acompañarme en un video más y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.